Pues porque me siento impotente, caprichoso, hipócrita, desubicado, desorientado, víctima y al mismo tiempo verdugo, engañado, reprimido, cansado. Y por eso sé que tengo que hacer una obra de arte. Porque si consiguiera un resultado lo suficientemente bueno, lo suficientemente creativo, mi alma, pero sobre todo mi mente, se calmaría. ¿Por qué la vida tiene que tener un sentido? ¿Por qué me he convertido en un esclavo de mi propia conciencia? Por los libros. ¿Cuándo he dejado que este sistema que me ahoga me haga pensar que tengo que ser útil para ser feliz? Y está el problema. Cuando la rabia ya me invade, lo único que me queda es aunar el arte y la violencia. Y sé que ese es el camino, ¿eh? Lo sé porque solo con el hecho de estar aquí, contigo, ya empiezo a ver la luz. Que es una putada. Yo lo siento de verdad. Lo siento. Por ti. Mira, el arte es como un fantasma que te posee. Primero como un hobby. Luego como una pasión, más tarde como un oficio y al final se convierte en una cárcel. Porque si no soy creativo, mi vida deja de tener sentido. El bucle del sinsentido, lo voy a llamar. Es que como me has tratado esta mañana, escúchame. Mírame, a los del CP se os olvida que hay que ser consecuentes, van a ser buenos funcionarios. De todas formas, como dice el padrino, ¿no? No es nada personal, solo son negocios. Así, gracias por preguntarme. Oh,